Buenas noches. Buenas noches. Me escucharon. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, estás? una pregunta. Dígame. En el grupo de WhatsApp pusieron, bueno, mandaron un mensaje la vez pasada que iban a dar las notas, Ajá. supuestamente, pero nunca las mandaron. Sí, no las mandaron. Yo también me quedé esperando eso. Sí, yo igual, vas. Esperaba Había vi un mensaje que decía que a las 2 iba a ser, ver. supuestamente, pero Ajá. no. Sí, quizás no, porque quizás todos vamos bien. Entonces, asumo que por eso fue. ¿A alguien le escribieron en especial ese día, sí, personalmente? No, a mí solo me escribieron que supuestamente no había hecho el 80% de la primera evaluación, ¿va? Ajá. Como yo iba al día con usted, Sí. pero ese mismo día lo completé y ya hice hasta la cuarta. Sí, usted ya está completo todo. Ahorita ya no pueden decirle nada. Ahora ya solo le resta quedarse conectando a las clases, a las tutorías y realizar las prácticas. Entonces, Igual, ¿y cómo saber con asistencia? Porque mi problema era que había puesto correo institucional y no el que había puesto ahí. ajá, No sabría yo, como nunca me dieron respuesta. pero no se preocupe porque como aquí queda su nombre, Ah, bueno. aquí en la grabación. Igual le Ajá, estoy mandando las sí. actividades Sí, que. algo me dicen, yo le digo, no, él se está conectando y verifiquen ahí en el registro de asistencia aquí de Zoom. Aquí se puede visualizar. Bueno, está bien. Gracias. Bueno, después. ¿Qué tal pudieron realizar la práctica? Bueno, lo que les mencionaba ayer, que crearan formatos condicionales a la actividad que les dejé con respecto al cuadro de notas. Que le pusieran en verde las personas que tenían 8, de 8 para arriba y de 8 para abajo, que lo pusieran en color rojo y eso nos iba a indicar que estaban reprobados. Lo pudieron realizar. Bueno, me mandaron unas actividades y sí, vi que lo hicieron perfecto, pero los demás quisiera saber si lo intentaron hacer, si tienen alguna duda todavía con ese tema. Todavía no lo he mandado, pero es preferible que mañana o el viernes mandarlo. Vaya, vaya, está bien, muy bien, con gusto. Ahí se lo voy a revisar. Bueno, no hay Yo, más. señor, En mi mi caso caso, lo mandé. sí. Lo estoy corrigiendo todavía. No, no tuve tiempo de arreglarlo temprano, pero mañana se lo envío. Descuide, no hay problema. Ahí voy a estar pendiente y con gusto. Yo lo reviso. Gracias. Y me gusta que lo envíen porque en realidad esa es la única forma que nosotros tenemos así de saber a ciencia cierta, incluso nosotros mismos si estamos aprendiendo, si lo estamos haciendo bien, porque si solo lo hacemos y lo dejamos ahí, ah, sí, ya me dio, pero tal vez lo estamos haciendo así de forma manualita, en lugar de estar utilizando referencias, aplicando formatos como corresponde. La idea aquí es que es aprendamos bien todo eso. No nos vamos a llevar todo así, con puntos y comas, pero de que nos llevamos la idea base, nos la llevamos
para que así, si en algún momento se nos presenta la posibilidad de poder trabajar, no digamos no, no sé, y digamos sí, ya lo he hecho, y solo me resta repasarlo, investigar un poquito más. Solo una consulta, yo ayer no pude estar en la clase ya que a la hora que me iba a conectar, pues me surgió un percance, entonces no, ya no pude conectar a la última hora. Solo estoy escuchando que dejaron algo adicional. No sé si podría ponerme en contexto, por favor. Sí, la actividad que habíamos dejado el día anterior era del cuadro de nota, ¿verdad? Entonces nosotros al final sacábamos el promedio de cada alumno. Entonces, al promedio de estos alumnos, si las notas eran entre 8 y 10, nosotros aplicábamos un formato condicional para que esas celdas se resaltaran en color verde. Y los reprobados, en este caso, notas menores de 8, le va a poner un color de relleno utilizando el formato condicional de rojo. Y así, si las notas van variando, si usted de repente en introducir alguna nota de algún alumno se equivocó y en lugar de 10 el alumno sacó 0, entonces usted al modificar la nota de ese alumno puede quedar hasta reprobado. Entonces, automáticamente la celda se va a poner en rojo, que nos va a estar indicando que reprobó. Esas alertas nos sirven para tomar decisiones y llevar un control más preciso de todo, en lugar de estarlo haciendo así uno por uno. Entonces, esa era la actividad. La clase ya la subí, hoy por la mañana ya la subí al canal y la puede encontrar ahí en la lista de reproducción. Si no tiene a mano la lista, me dice y yo con gusto les reenvío el enlace. Okay, está bien, perfecto, entonces. Bueno, Gracias, ingeniera. gracias a usted. Bueno, ok. Ahora sí, vamos a iniciar a compartir ya pantalla para comenzar a trabajar. Permítanme un segundo, solo voy a poner el curso de básico. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Muy bien, gracias. Esperamos que cargue. Bueno, en la sesión número uno que tuvimos, nuestra primera clase, hablábamos sobre lo que era, bueno, hicimos un recorrido en Excel y hablábamos sobre el cuadro de nombres. ¿Qué es el cuadro de nombres? ¿Alguien se recuerda? ¿O para Es el qué? nombre que se le da a la celda. Muy bien, en el cuadro de nombres podemos visualizar el nombre que le damos a nuestra celda o el nombre que tiene por defecto. Sabemos que las referencias de las celdas por defecto son relativas. Muy bien, muchas gracias. En ella asignamos y vemos los nombres de las celdas. Ahora bien, el objetivo de esta sesión es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos, adicionalmente introducir a la hoja de cálculo. Ahora bien, tenemos la definición de nombres de celdas y rangos de celdas. Hasta ahora he utilizado el estilo de referencia para referirme tanto a una celda como a un rango.
pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que los represente adecuadamente. Lo que mencionábamos desde el inicio de este curso, que nosotros conocemos la celda por las referencias, así, a celda A, fila 2. Pero eso no quiere decir que las celdas van a tener siempre ese nombre. Nosotros lo podemos modificar y adecuar para que al momento de crear funciones básicas y avanzadas se nos sea más fácil llamar a un rango en lugar de ir a seleccionarlo para que éste lo sume, lo compare y realice búsqueda. Esto es fundamental para ustedes porque esto nos va a facilitar la vida a medida nosotros vamos trabajando más y profundizando un poco más en Excel. Ahora bien, utilizar nombre en una fórmula. Como ejemplo final, utilizaré el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que observes cómo Excel interpreta correctamente el nuevo nombre del rango. Observa la barra de fórmula. En la barra de fórmula podemos ver en esta imagen que hemos aplicado una función que se llama suma y le hemos dicho a Excel que sume un rango que se llama mi rango. En este caso, mi rango se le asignó ese nombre a la celda B1 y a la celda B2. Es decir, que se seleccionaron estas dos celdas y se fueron probablemente a este cuadro de notas que se visualiza donde está C1 y ahí directamente le asignaron mi rango. ¿Por qué lo ponen unido? ¿Alguien se recuerda por qué ponemos los nombres de las celdas o los nombres de los rangos unidos? Porque puede dar error en Excel. Ajá, porque puede dar un error en Excel. Excel no permite que se generen espacios en blanco. Entonces, si nosotros le ponemos mi espacio, generamos un espacio en blanco y le ponemos rango, presionamos Enter, Excel no va a dejar que lo guardemos, nos va a devolver el error y eso no va a pasar a más. O automáticamente lo que puede hacer es como tal vez agregarle él solito un espacio en blanco, perdón, un guión bajo. Vamos a realizarlo de ambas formas para que ustedes vean cuándo Excel se lo va a agregar automáticamente y cuándo no le va a permitir asignarle un espacio. Ahora bien, tengo esta otra imagen. Aquí este rango se llama Carlos. Como vemos, nosotros le podemos poner los rangos que a nosotros se nos ocurra. En este caso, quiero sacar una suma para Carlos. Esta suma, esta tabla puede ser de ventas que esta persona ha hecho en enero. En este caso, el rango lo hemos hecho de forma horizontal y está de las celdas. No se visualiza la celda, pero hipotéticamente podemos ponerle que esa es la fila 3. Entonces seleccionamos la celda C3 a D3 y ese rango le ponemos Carlos. Entonces en la columna E, si queremos realizar una suma, vamos a digitar igual función suma y entre paréntesis, en lugar de ir seleccionando número por número o celda por celda, lo que vamos a digitar es el número del rango. Este rango se llama Carlos, entonces Excel interpreta que todo lo que hay en Carlos lo vamos a sumar. Y así sucesivamente podemos ir creando rangos para Esteban, para Ana, para Omar y para Julia. También, así como hemos creado rangos de forma horizontal, podemos crearlos de forma vertical. En este caso, este rango que se encuentra en esta tablita, que está marcando el rango de enero, todo ese rango de todos esos vendedores se llama enero. Y al final yo quiero conocer la suma
de todas las ventas que tuvieron esos vendedores para enero y posteriormente para febrero. Ahora, si yo quiero saber el total de estos dos meses, cuánto se vendió, entonces yo llamo a la función suma y le digo suma el rango de enero, coma, y digito la palabra febrero que corresponde al otro rango. Entonces Excel va a sumar todos esos valores y me va a devolver un valor. Ahora bien, hasta este momento solamente hemos hablado de crear nombres, de rangos y nombres de celdas. Pero nosotros, una vez hemos creado estos rangos, podemos administrarlos, manejarlos. En este caso, podemos modificarlos, podemos crear nuevos y podemos eliminarlos. Modificar, eliminar y nuevo. Aquí tenemos el cuadro de nombres. El cuadro de nombres se encuentra en la pestaña de fórmula. En fórmula vamos a encontrar, aquí tenemos esta imagen de referencia, administrador de nombres, y mediante él nosotros podemos asignar un nombre al rango que hemos seleccionado o a la celda que hemos seleccionado, y también podemos crear un nombre partiendo de lo que ya tenemos seleccionado previamente. Y nos va a aparecer esta ventanita. Nombre nuevo. En este caso nombre, aquí vamos a introducir el nombre que le queremos asignar a la celda o al rango. Y si se fijan, aquí lo va dejando ya sin espacio, lo va trabajando unido. En el ámbito de cómo queremos que este nombre esté trabajando. Si queremos que esté disponible para todo el libro o simplemente que se pueda utilizar en una hoja determinada. Esto puede funcionar para no crear conflictos cuando tenemos varias hojas y tal vez estamos manejando los mismos valores y probablemente le estemos asignando nombres parecidos, porque en Excel no podemos tener dos nombres idénticos. Ese es otro cuidado que vamos a tener. Si nosotros ingresamos un nombre que ya existe previamente, Excel nos va a devolver un error y no nos va a dejar crearlo. Ahora, aquí donde dice se refiere a, nosotros le vamos a ir indicando la ruta, a qué celda se refiere o a qué rango estoy haciendo referencia, porque puede estar en una celda, puede estar ubicada en una celda, pero no es a ella directamente a la que le estoy poniendo el nombre, sino que a otra celda. Puede estar en la celda A1, pero en realidad trimestre 1 yo se lo quiero poner a la celda que se llama Z10. Entonces, aquí en se refiere a, hago clic y voy a seleccionar o a buscar la celda a la cual estoy haciendo referencia. Y una vez tengo listo todo esto, hago clic en aceptar. Aquí está detallando la creación de una constante, que es lo que les acabo de explicar. Las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia. Podemos crearlos colocando el nombre y en se refiere a valor, ponemos el valor de la constante. Ahora aquí tenemos el is, en este ejemplo. Esa constante se va a llamar is y nosotros queremos que esté disponible en todo el libro. Y esa constante, este monto, ese porcentaje, que no va a cambiar. Es algo que no va a ser manipulable o porque yo quiero que ya no tenga este valor, va a estar cambiando. No, de esa manera ese valor ya queda fijo. Cuando queremos trabajar con ese tipo de valores y anclar determinados porcentajes o cualquier otra cantidad, lo podemos crear así. Así como les explicaba en la parte superior, que nosotros creamos un nombre y le indicamos que aquí abajo, en donde se refiere a, le damos la ubicación o la dirección de donde se encuentra el valor al cual nosotros le estamos poniendo un nombre. Ahora hacemos clic en siguiente. Voy a compartir el video de la clase, de la tutoría, perdón, de la plataforma.
para después realizar los ejercicios prácticos y hacer ejercicios extra. Voy a compartirles el audio del video. Compartir sonido. Quitaré mi cámara. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con el administrador de nombres, así como también con el uso de las constantes. En este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres, el administrador de nombres en Excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en Excel. Primero que todo, mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda. Por ejemplo, tenemos, si le damos clic aquí en la celda B4, podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4. Es el nombre de la celda o más bien la ubicación. Si nosotros hacemos la selección de un rango, también se va a nombrar el B4 porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango. Para poder utilizar los nombres, también podemos irnos a la pestaña Fórmulas. Aquí en el grupo de trabajo Nombres Definidos, tenemos este que se llama Administrador de Nombres. Si le damos clic, nos aparece esta ventana. Por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado que también podemos eliminar, modificar o incluso podemos grabar uno nuevo. Primero que todo, vamos a eliminar este para poder volver a grabarlo. Lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo de Excel. Vamos a cerrar por el momento este administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres. Para ello, vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar. En todo caso, quiero nombrar a los empleados, empleados del 1 al 7. Luego de seleccionarlos, me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre, empleados. Después de colocarle el nombre, tenemos que darle Enter. Como pudimos observar, el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango. Podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres, repitiendo la ruta, fórmulas, grupo de trabajo, nombres definidos. Le damos clic en administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre. Vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres. Vamos a darle clic aquí en nuevo. Se nos abre esta ventana de diálogo. Aquí vamos a estar colocando el nombre. En todo caso, yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base. Cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios, ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos. Si le damos a aceptar, por ejemplo, nos va a dar un error. Entonces, para poder simular el espacio, tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio, o simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas. Vamos a colocar entonces sueldo base. Aquí nos aparece un ámbito libro referencias. En este caso lo vamos a dejar como libro, sin ningún comentario, y se refiere a... Aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11, ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre. Pero para poder cambiarla, basta con borrar esta parte, darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a. Nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre, en todo caso lo vamos a hacer aquí en los sueldos base y listo. Ahora le vamos a dar a aceptar y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base. ¿Para qué nos va a servir este nombre sueldo base? Cerremos el administrador de nombres y vámonos aquí abajo, nos ubicamos en el total. Aquí podemos nosotros ubicar una función, por ejemplo, una suma, y colocar nuestro nombre de rango. Aquí ya nos aparece sueldo base, le damos doble clic,
Cerramos paréntesis y le damos Enter. Eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base. A esto le llamamos entonces nombres de rango. Podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador. Recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas. Te agradezco la participación a esta clase. No te pierdas el próximo video. Muy bien, estoy compartiendo la ventana de Excel. Una pregunta. Diga. Si el rango que yo he sombreado y yo agrego más filas entre en medio de lo que he sombreado, siempre va a mantener la fórmula. Sería de asegurarnos en el cuadro de nombre. Cuando agregamos filas, vamos a verificar el cuadro de nombres y ahí vemos si está tomando ese nuevo rango porque le hemos estado agregando más y ya lo vamos a hacer. Okay. Vale. Bueno, en este caso vamos a iniciar creando un nombre de rango. En este caso, vamos a seleccionar este rango, así tal cual como en el video. Ah, pero aquí ya tiene un nombre que se llama empleados. Nosotros le vamos a colocar el nombre de empleado. Seleccionamos el rango. Ahora nos vamos a dirigir. Este creo que no tiene nombre. No, este rango no tiene nombre. Lo vamos a hacer aquí y luego vamos a ir al administrador de nombres para eliminar el de empleados y volver a crearlo. Ahora ya tengo este rango de celdas en blanco y ya las tengo seleccionadas. Ahora lo que vamos a hacer es asignarle un nombre. En este caso vamos a colocarle el nombre de renta. No, este sería Liz, 3,25. Nos vamos aquí directamente al cuadro de nombres y vamos a asignarle is. Y presionamos Enter. Vemos que ya cargó. Hacemos clic en la pestañita. Y se están desplegando todos los nombres que nosotros ya tenemos. Le doy clic a empleados, que es el rango que ya tenemos previamente creado en la plantilla que nos mandaron. Y vemos que él selecciona el rango al cual se le puso ese nombre. De esa manera identificamos más fácilmente quiénes están comprendidos en ese rango. Ahora bien, insertemos aquí una fila más. Y digámosle a Excel que queremos ver ese rango que se llama empleados. Y mire, aquí está. Sí me lo está tomando en cuenta. Porque me está marcando el rango cabal, todo el borde, donde inicia y donde finaliza. Si él no lo tomara en cuenta, esto se hubiese visto así, cortado hasta acá. Y luego hubiera iniciado a ponerle aquí los bordecitos. Pero si se hubiese creado esta parte, entonces el nombre del rango se hubiese distorsionado, porque recordemos que no pueden haber dos rangos con el mismo nombre.
Entonces aquí vemos que sí va tomando en cuenta todas las filas que vamos insertando en dado caso el rango que lo hemos seleccionado de forma vertical. Ahora bien, nos vamos a dirigir a lo que es el cuadro de nombres. Nos vamos a la pestaña de fórmulas. En fórmula tenemos el cuadro de administrador de nombres. Hacemos clic en él. Aquí nos muestra en esta ventanita todos los nombres que nosotros hemos asignado, ya sea a una celda o a un rango. En este caso tenemos AFP. El AFP, aquí tenemos el valor, se refiere a y está creado en el ámbito del libro. Seleccionamos el nombre de empleados. Aquí lo puedo ampliar un poquito más. Voy a ampliarlo aquí también, abajo. Y aquí puedo visualizar todo lo que comprende esa tabla, ese nombre de ese rango. Aquí está empleado 1, empleado 2, empleado 3. Aquí pueden ver apenitas, se logra ver entre comillas y hay un espacio en blanco y luego dice empleado 4. Vemos en nuestro rango empleado 1, empleado 2, empleado 3 y aquí justo tenemos la fila que hemos insertado y corresponde a este espacio en blanco que tenemos aquí entre comillas. Empleado 3, comillas, aquí está entre comillas, pero no hay nada y luego se pasa al empleado 4. Él lo está tomando, pero detecta que en esta celda no hay ningún valor, y por eso solamente se ven las dos comillas, el par de comillas. Y el ámbito también es del libro. Aquí tenemos la de list, la que nosotros acabamos de crear, vean, que es el rango de que se encuentra en la columna D5 a D12. Y podemos ver que solamente se pueden visualizar comillas, punto y coma, comillas, punto y coma, que va indicando a estas comillas, esas separaciones indican los números de las celdas que están en ese rango. Ahora los voy a eliminar. Si ya no necesito un rango o por error le puse un nombre incorrecto y lo voy a modificar o ya no voy a trabajar con ese rango, selecciono el rango y luego hago clic en eliminar. Excel me dice, confirma que deseas eliminar el nombre sueldo base. Y le digo que sí, que lo quiero borrar y le doy clic en aceptar. Ahora voy a seleccionarlos todos de un solo. En este caso son poquitos y yo los puedo ir seleccionando uno por uno. Pero, ¿qué pasa si yo ya tengo un cuadro de nombre y tengo hasta 100 registros y género y me pasó un error? Hay algo que yo tengo que modificar y tengo que cambiarle todos los nombres a mi rango. Entonces, no voy a ir uno por uno porque no voy a terminar tan rápido. Entonces, selecciono el primer rango que encuentro y presiono Shift y flechita hacia abajo, selecciono todo. Y hago clic en eliminar. Confirma que desea eliminar los nombres seleccionados y sí, ya no los necesito, por ende, los quiero eliminar todos. Y hago clic en cerrar. Ahora sí, ahora voy a colocar aquí empleado. Empleado 4. F2 para activar la celda. Y ya queda modificado. Ahora selecciono el rango nuevamente. Y a este le voy a colocar, lo voy a hacer directamente de aquí del cuadro de nombre y le voy a decir empleados
espacio 2022. Le generé el espacio y me dice, debe introducir una referencia válida a la que desee ir con un nombre válido para la selección. No me permite agregarle el nombre y de esta forma Excel no se lo agrega él solito. Se lo tengo que agregar yo manualmente. Entonces, vuelvo a repetir el paso y le voy a poner el nombre de empleado. Perdón. Al cuadro de nombres, tengo la celda activa, no funciona. Me voy al cuadro de nombres y le digo empleado, guión bajo, 2022. Ahora sí, me está reconociendo ese nombre. Me voy al administrador y veo que dice empleados 2022. Voy a crear este otro. Sueldo guión base. Debe introducir una referencia válida. Me dice lo mismo. Ahora sí. Porque ya no me efectúa la suma. ¿Alguien se ha percatado de esa parte? Aquí teníamos un total y teníamos una función aplicada que se llama suma. Pero ahora me dice nombre, me está diciendo que la referencia a la cual estaba llamando ya no existe, por ende ya no me da ningún valor. ¿Quién es el que ya no existe? ¿Será porque se introdució una nueva celda y cortó la suma? No, 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 no. ¿El nombre que le di a este rango cuál fue? Sueldo base. Y le puse suelo base. Ya ven los errores que podemos tener al momento de digitarlo. Suelo base, dice aquí. Entonces, lo voy a ir a modificar. Administrador de nombres. Mire, pues le puse suelo base. Entonces, modificar. Y ahora, sí, le voy a decir sueldo. Y le agrego la D y ahora clic en aceptar. Ya puedo ver que dice sueldo base. Ahora sí. Ya está. Y aquí en la función suma, ¿estoy llamando a quién? Sueldo guión bajo base. Uh-huh. ¿Y el nombre de mi rango cómo es? Sueldo base unido. Ok, muy bien. Entonces voy a quitarle el guión. Y mire, me detectó rapidito que hay una referencia, un nombre de un rango con este nombre. Ahora sí, ya me lo detectó y me está sumando. Ahora sí, yo ingreso, ahorita como la casilla está en blanco, aquí él dice que hay un cero, entonces vamos a introducirle valores. Y ya lo tome en cuenta. Lo quito. Disminuye. Le voy a poner 100. Y veamos que lo está tomando en cuenta. Entonces debemos de tener mucho cuidado la forma en cómo lo escribimos. Y siempre cuando escribamos algo así como por ejemplo estos nombres, percatarnos y tratar de leerlo así. Bien, porque ya veíamos que yo le digité sueldo base, pero le puse suelo. Y me voy a matar aquí viendo que dice sueldo base
aquí le había puesto suelo, así. Sueldo base, yo aquí lo veo, ah, no, pero es que dice sueldo base, entonces a veces tenemos que asegurarnos bien y revisar bien lo que estamos ingresando. Ahora, ya tengo esa parte. Voy a enseñarles a crear un nombre de rango a partir de la selección. Lo hemos hecho únicamente aquí con el cuadro de nombres y vamos a crearle este otro. Lo vamos a hacer aquí de esta parte, antes de crear de selección, vamos a hacerlo aquí, donde dice asignar nombre. Selecciono este rango y le digo asignar nombre. ¿Qué nombre le voy a dar? ¿A qué corresponde ese 10%? A renta. A renta, entonces le voy a colocar aquí renta. Y ahora hago clic en aceptar porque se refiere a, aquí doy clic y vemos que está seleccionado el ranguito, el que yo quiero. Hago clic en aceptar. Administrador de nombres y vemos que ya está renta, pero está con valores en blanco. En la teoría nos decía que nosotros podemos estar ubicados en una celda y asignarle un nombre a otro rango. Lo vamos a hacer con este, con AFP. Miren, me encuentro en la celda que dice AFP, en la celda I6. Y el I6 corresponde al 6.25, que son los datos que están aquí en la columna F. Entonces, le voy a dar clic donde dice asignar nombre. En este caso, Excel me toma el nombre de lo que yo tengo ingresado en la celda en la cual me encontraba cuando le di crear, asignar nombre. Ahora, ¿dónde le digo a Excel que está el rango que se va a llamar AFP? ¿Dónde está el cuadrito? Bueno, ¿qué dice se refiere a? Ajá. Ahí me ubico y ahora selecciono el nombre al cual va a hacer referencia a ese nombre, que sería este rango. ¿Dónde empieza? En F5 y termina en el rango F12. Verifiquemos. F5, sí. Y va a terminar en F12. Y de esa manera le estoy poniendo nombre a un rango sin haberlo seleccionado previamente y estando lejos de él. Pero llegando a él, aquí donde dice, se refiere a. Ahí le indico que ese rango va a ser este de F5 a F12 y que se va a llamar AFP. Que es el nombre que tiene esta celda en la cual estoy seleccionado, estoy ubicado. Verifico AFP y sí, aquí está. Le vamos a ingresar valores. Hipotéticos en este caso solo para rellenarlo. Ahí quedaría. Verificamos nuevamente el cuadro de nombre y aquí está. Lo vamos a eliminar todo. Eliminar y eliminar. Sí, quiero eliminar todo. Ahora voy a borrar estos valores también. Les voy a enseñar ya cómo crear un rango desde la selección. Voy a crear el rango para AFP. AFP, selecciono las celdas I6 y J6. Aquí está el nombre a que corresponde este porcentaje. Entonces, le voy a decir que quiero crear un rango desde la selección. Me aparece esta tablita. En esta tablita, yo le voy a indicar
a Excel en dónde se encuentra el título que va a llevar mi nombre. Porque si se fijan, aquí no hay ningún cuadrito donde diga asignar nombre. No hay nada que diga eso de que ponga el nombre. Entonces, crear los nombres a partir de los valores de la columna izquierda. En este caso, tengo mi rango de forma horizontal y puedo ver aquí que tengo mi porcentaje de 6,25 y eso corresponde a la FP. Le quiero poner nombre a la celda J6, donde tengo el 6,25 y esa celda quiero que se llame AFP, para que al momento de calcularlo aquí en mi cuadro, yo realice la multiplicación del sueldo por el AFP. Y este me lo calcule directamente sin necesidad de estar poniendo ahí aquí el 625, sin estar poniendo ahí 625 o hacer referencia absoluta a la celda F4. Ahí corrección. Entonces, como el AFP corresponde al 6,25, le voy a decir que el nombre de esta celda se encuentra en la columna izquierda. Verificamos, la I está a la izquierda de la columna H. Por eso le voy a decir que sí, ahí es en la columna izquierda. Y le doy clic en aceptar. Me ubico en la celda 625 y veo el cuadro de nombre y sí, en efecto, me puso el nombre AFP. Y eso lo hicimos mediante crear desde la selección. Ahora bien, quiero calcular, quiero hacer el descuento del AFP a este sueldo base. ¿Cómo quedaría la fórmula? ¿Cómo la haríamos nosotros? El signo igual. Ajá, igual. Celda F5. F5. De ahí sería J6. Sería por J6. Ahí está, por J6. Aquí. Sí. Vaya. Ahí estoy multiplicando este 625 por este otro 625. Ok, entonces sería F4. F4. Columna F, celda 4. No. Vamos a multiplicar este por el sueldo base del empleado 1. En este caso, el sueldo base, le vamos a hacer el descuento a esa persona y lo vamos a estar multiplicando por este. Aquí es el sueldo base. Okay. Uh-huh. Así es que el F4 es el 6,25 horas. Ajá. Sí, eso era. Así es que aquí sí ya nos los está devolviendo. Ahora, si yo hago el arrastre, ¿qué va a pasar? Miren, aquí me está multiplicando. ¿Qué debo hacer para que esto no me pase? Porque este 809 se debe de estar multiplicando por el 6,25. Tenía que en el momento de ingresar C5, que sería el sueldo base, si no me equivoco es C4. Voy a ponerle referencia, sí, voy a presionar F4 para ponerle referencia absoluta a la celda, pero ¿a qué celda le voy a poner? No, a la celda F4 sería en ese caso. F4, no. Perdón. F4, ¿verdad? Sí, estaba en lo correcto. Yo aquí estaba mal ubicada. F4. A esa le vamos a colocar la referencia absoluta. Muchas gracias. Así es.
pero eso lo vamos a hacer aquí en esta celda, en la primera, en donde empezamos a hacer el cálculo para que todo vaya uniformemente. Entonces, me ubico en la F4 y le voy a poner el F en la, casualmente F4 y le apliqué la tecla de función F4 para ponerle el signo de dólar. Ahora voy a hacer el relleno. Me verifico y sí, en efecto, el empleado 7 me está multiplicando, me le está sacando el porcentaje del 6,25%. Y aquí ya me está haciendo los respectivos descuentos. Ahora bien, ¿cómo se llama la celda del 625? Esta, la del J. J5, creo que es J6. AFP. AFP. Miren, aquí me está apareciendo y vean, me está sombreando el sueldo base de la C5 por el 625. Y ese 625 pega también con este 625 que está aquí, entonces estamos bien. Vean que los datos no me cambiaron. Y aquí siempre el AFP se está multiplicando, ¿por quién? Por las celdas de los diferentes empleados. De esta forma no hay necesidad de estarle anclando las columnas como lo hemos hecho aquí en el ejercicio anterior, que le poníamos el F4, los signos de dólar, perdón, le poníamos los signos de dólar para anclar a la celda F4, que es al 625. Ahora no lo hacemos porque ya sabemos que esta celda, el sueldo base del empleado 8 se va a estar multiplicando por una celda que se llama AFP. Ahora bien, si esta celda de AFP cambia su valor, si deja de ser 625 y pasa a ser 8, miren cómo sube automáticamente todo. Y siempre se está multiplicando el sueldo base por la celda que se llama AFP. Y tenía 6,25. Vaya. Ven la importancia ahora de ponerle nombres a ciertas celdas. En este caso, el 10%, a ese 10% nosotros le podemos poner renta. ¿Cómo hago para ponerle renta a este 10% a partir de la selección? ¿Cómo puedo hacer? Seleccionamos ambas celdas donde está el nombre de renta y el 10%. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Crear desde la selección. Muy bien. ¿Y cómo sería aquí el nombre? ¿Cuál de estas vamos a utilizar? Columna izquierda. Columna izquierda. Muy bien. Ahora calculemos la renta. ¿Cómo sería la función, la fórmula aquí? Signo igual. Igual. Sería J. Sí, o no sé si sí, J5 o no, sí, J5. No, pero ¿cómo le pusimos a esa celda? Esa celda ya no se llama. Ah, por el nombre. J5. J5. Ajá, sí la reconoce, pero él ya tiene un nombre. Él se llama Renta. Renta. Renta por C5. C5, ahí está. Y nos ubicamos en el último empleado para verificar si todo está bien. Y sí, me está multiplicando el sueldo base por el 10%. En vez de renta, pongo el 10%. Lo hago
él me lo detectó. Se fijaron, le quité renta, ¿verdad? Y le puse J5. Y él detecta que es el 10%. Y le presiono Enter. Hago el arrastre. Vaya, eso es lo que quería lograr. Estoy multiplicando el sueldo base por el 10% de la renta, pero ahí yo he puesto el nombre así con referencia de celda que él corresponde a la J5. J5 por C5, ese me da bien porque es la primer fórmula que yo introduzco. Voy a verificar la segunda. Mire, él va bajando porque estoy trabajando con una referencia relativa. Como voy arrastrando, él también va bajando un escalón. Aquí vemos la diferencia de estar trabajando directamente con la celda de forma relativa, así sin nombre y de forma relativa al momento de efectuar la multiplicación, o trabajarlo así, quitarle el J5 y ponerle directamente renta. Renta es un valor que no va a cambiar, por lo tanto, aquí solamente va a ir cambiando la celda del sueldo. Sueldo del empleado 2 por renta del 10%. Verificamos el empleado 6, renta de él por el 10%. Ahora creemos un rango a partir de la selección, pero en esta vez para sueldo líquido. Le doy clic en crear desde la selección. Ahora, ¿qué opción le voy a marcar? ¿En dónde se encuentra el nombre que va a tener ese rango? Me dice las opciones: fila superior, columna izquierda, fila inferior, columna derecha. ¿En cuál se encuentra el nombre que quiero que lleve? Fila superior. Fila superior. Muy bien. Le doy clic y si se fijan, aquí hay un espacio en blanco. Pero Excel, al hacer clic, al ponerle nombre a un rango a partir de la selección, solo me pide que él quiere saber dónde está el nombre que va a tener el rango. Entonces yo le digo a él, fila superior, aceptar, ok. Miren, me lo creó. ¿Qué habrá pasado? Excel automáticamente le agregó un guión bajo. Vamos a verificarlo. Administrador de nombre. Y aquí dice sueldo líquido. Pueden observar apenitas, se logra ver que ahí tenemos sueldo guión bajo líquido. Y corresponde al rango que teníamos marcado. Otra forma de realizar la operación de renta sería igual sueldo base por, así como lo estábamos multiplicando al inicio, si queremos que sea este, multiplicarlo directamente, mira, automáticamente él ya me lo detecta así con que él es renta. Pero si yo lo quiero trabajar con referencia absoluta aquí arriba, entonces al 10% lo voy a anclar, hago el relleno y verifico. ¿Ve? Empleado 5 por el 10%. Perfecto. Pero ahora ya sabemos que podemos ponerle nombre a las celdas donde se encuentran los valores por los cuales se va a multiplicar. Y aquí evito estar poniendo signos de dólar. De ahí renta se va a estar multiplicando por todo lo demás. Lo mismo podemos hacer aquí con el 3,25. Este porcentaje corresponde a Liz. Creémosle a él un nombre de celda.
En este caso, selecciono la celda nada más del 3,25 y aquí no puedo hacer clic donde dice crear desde selección porque no tengo a la par una celda que tenga el nombre al cual se refiere ese 3,25. Si se fijan, a la izquierda tengo sueldo base, a la derecha tengo 10%, en la superior tengo planilla y en la inferior no tengo nada. Y ahí voy a poner el valor que voy a multiplicar sueldo base por el IS. Entonces, selecciono el 3,25, asignar nombre, y aquí donde dice sueldo base, Excel es inteligente y él me pretende ayudar y me dice, ah, esta celda se puede llamar sueldo base, que es el nombre que tengo aquí, pero en este caso no se va a llamar así porque ese porcentaje corresponde a Liz. Le borro el nombre y le digo directamente que se va a llamar IS. Ahora, a aceptar. Realizo la multiplicación, sueldo base por el IS. Aquí ya me lo muestra, entonces puedo hacer doble clic en la función y luego simplemente aplico relleno. ¿Qué les ha parecido? ¿Tienen alguna duda para poderles tratar de explicarles rapidito? ¿Quedó claro? De mi parte, sí. ¿Los demás? ¿Qué les parece esta forma de trabajar con... Sí, gracias, ingeniero. Vaya, administrar nombres. Ahora, como última partecita ya... Los voy a borrar todos estos rangos para explicarles ya lo último. Si yo quiero, vaya, me dio todo esto error porque ya no hay nombres ahí. No hay ningún nombre de esta celda. Vaya. Selecciono todo mi rango. En este caso, los encabezados de mi tabla, empleados, sueldo base y los porcentajes. Y yo quiero crearles nombres a partir de selección. En este caso, como todo está arriba, aquí estoy creando nombres para sueldo líquido, para el 625, para el 10%, para el 3%, para el sueldo base y para empleado. Y también, como tengo marcada la columna izquierda, aquí estoy creando rangos para empleado y empleado va a tener todas estas cantidades, todas estas celditas. Esto es, en un caso, ustedes necesiten crear nombres de forma rápida. Van a seleccionar todo el rango y le van a decir a Excel que los nombres de los rangos se encuentran en la fila superior, que es la 4, y en la columna izquierda, que es donde empieza la selección, que es la columna B. Pero si ustedes solamente quieren los encabezados como nombre, le quitan la columna izquierda y le dan clic a fila nada más. Y ahora aceptar. Y vemos el cuadro de nombre, el administrador. No sé, pasó algún error que no me llevo, creo yo. Empleados, sueldo base. Ah, sí me los creo. Empleados, sueldo base y sueldo líquido. Los que no me creo son estos que tienen porcentaje. Entonces, si ustedes quieren crear nombres de rangos a partir de selección, pero que los encabezados de la columna sean los nombres de estos valores que están dentro, le damos clic en crear desde la selección. Ahora le digo que mis valores están en la columna izquierda. Y hago clic en aceptar. Selecciono este rango. Y este rango, mira, se llama empleado 2. Aquí está. Ahí se logra visualizar. Selecciono este otro rango. Y este rango se llama, porque no puedo ampliar este cuadrito de nombre. Pero ahí se llama empleado 8. Por lo menos logré ver la terminación y corresponde a este nombre, a este valor que está aquí en la celda B2.
Bueno, entonces finalizamos con eso y pueden seguir practicando ahí en ahí en su ordenador, descargar los archivos y realizar las multiplicaciones así como lo hemos hecho, asignarles nombres a estas celdas y traten de hacerlo desde las diferentes opciones. Ustedes prueben qué pasa si selecciono estos rangos y le doy clic en crear desde la selección y aquí ustedes díganle dónde está el nombre que va a contener esa fila o si no se encuentran los nombres cercanos, entonces seleccionen los rangos y díganle asignar nombre y agréguele aquí el nombre. Si quiere espacios, con guión bajo o si no, únalo, déjelo unidito. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su participación y como me dicen que todo está bien claro, nos quedamos hasta aquí. Los espero el día de mañana. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.